Muy buenas, soy Víctor García, bienvenido a mi canal. Bueno, empate in extremis. Por los pelos no nos llevamos el partido, ¿eh? Si llega a entrar el balón al palo ese que dio Jorge Molina al final, buah, la que hubiera liado. Se enteraron en media Lisboa con cómo gritamos el gol, mi compañero y yo, aquí en el piso cuando marcamos el empate a 3. Empate era lo máximo que podíamos sacar en un partido como ese, tal y como se dio. Y más que centrarme en lo que ocurrió durante el partido, que de eso ya se ha hablado, se está hablando mucho, de la dinámica negativa que llevamos, a pesar de que en realidad, en cuanto a puntuación, pues estamos mejor que el año pasado. Con los mismos partidos jugados el año pasado y este año tenemos mejores estadísticas. Más partidos ganados y menos partidos perdidos. Aún así, ya digo, no me gustaría centrarme demasiado en el partido en sí, en el que el Huesca fue mejor que nosotros nuevamente. Nuevamente un colista nos marca 3 goles. Tercera jornada consecutiva en Liga en la que el colista nos marca 3 goles. Algo negativo, está claro. Pero más que centrarme en eso, como resumen y como opinión mía en cuanto a qué se podría mejorar con respecto a los partidos siguientes, pues me gustaría comentar algo acerca del propio Diego Martínez. Diego Martínez que celebró el gol, bueno, pues yo creo que prácticamente como lo celebramos todos. Bien, uno de los éxitos de Diego Martínez es que es un motivador, es un psicólogo. Ese es su principal éxito. Tiene a todo el mundo convencido de su discurso, de que lo que él hace es lo correcto. Es decir, desde el principio, yo recuerdo incluso en su rueda de prensa inicial, en la que ya habló de cosas que todavía, hoy día, 2 años y pico después, continuamos escuchando. Un discurso que nos ha calado a todos y que todos asumimos como nuestro. Él dijo en esa ocasión, entre muchas otras cosas, que bueno, que el Granada es un equipo que viene del barro, que viene de abajo, cosa con la que todos los que seguimos al Granada desde hace años estamos totalmente de acuerdo, es cierto. Venimos de tercera, venimos de jugar partidos en tierra. Yo recuerdo partidos, por ejemplo, que jugábamos contra el Santa Fe o Loja, el trabajo que nos costaba el Mancha Real, campos de tierra, el trabajo que nos costaba ganar, bueno, incluso sacar empates en esos partidos. Y todo eso es algo que nos debe de motivar, que debe de calarnos hondo, que debe de hacer sentir el escudo, más que a los aficionados, que ya lo sentimos, a los jugadores que vienen nuevos, que hace que ellos se inmiscuyan, que estén metidos en el proyecto y que sientan el escudo. Y que el propio Diego Martínez también así lo siente. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque yo creo que uno de los principales fuertes, hombre, por supuesto también, los movimientos tácticos que hace y tal, ¿no? Eso por supuesto. Pero yo creo que uno de los principales éxitos de Diego Martínez aquí en el Granada es que él conoce ese mal momento del Granada, porque él entrenaba en tercera división, incluso llegó a enfrentarse en algunos partidos en tercera división frente al Granada. Él conoce muy bien todo eso, conoce de dónde venimos, y claro, como lo siente, se lo ha transmitido a todo el mundo. Yo creo que ese es uno de sus principales éxitos. ¿Qué ocurre? Que a mí, bueno, no es que me dé la sensación ahora, por el momento en el que estamos, que deportivamente vamos en una línea descendente, está claro, aunque esto lo vamos a recuperar seguro. No solo por eso, sino porque la lógica me dice lo que yo voy a argumentar ahora. Un discurso o un argumento de este tipo que tú utilizas con la gente
Esto tiene éxito durante un tiempo determinado. Hemos vivido varios años gracias en parte a ese discurso, a eso que Diego Martínez ha sabido explicar tan bien y que todos hemos asumido como nuestro. Pero quizás sea el momento de darle algunos matices a ese discurso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los propios jugadores a lo mejor llega el momento en que eso, en lo que están convencidos que es así, a lo mejor ya no le llega al corazón. Lo que hace que salgas al campo motivado, el éxito que ha conseguido Diego Martínez, de tener a todo el mundo pendiente de lo que él dice, de que todo el mundo dice lo que él dice que hay que hacer, que todo el mundo lo hace, para eso tienes que llegar al corazón de la gente. Y entonces cuando un discurso se hace muy repetitivo durante mucho tiempo, aunque sea real, aunque sea verdad, eso mismo que no para de escuchar en todo momento, puede que llegue el momento en el que ya no lo sientas tanto como tuyo. Digamos que tu mente lo asimila y ya no lo sientes tanto. No porque sea verdad o mentira lo que está diciendo, sino porque a veces pues nos acostumbramos a todo, a lo que escuchamos, a lo que hacemos. Cuando nos llegamos a acostumbrar, cuando lo convertimos en rutina, pues eso hace que a lo mejor no reaccionemos, que a lo mejor no estemos tan metidos en los partidos. Y yo creo que probablemente esa es una de las cosas que esté ocurriendo. Quizás sea el momento de hacer algunos pequeños cambios en ese discurso. ¿Qué cambio? Bueno, yo no soy Diego Martínez, no sé exactamente qué es lo que le dice todos los días a los jugadores. Y probablemente esos cambios ya lo esté haciendo. Pero probablemente sea el momento de que, por ejemplo, doy un ejemplo. Hace una semana hizo una rueda de prensa Diego Martínez en la que le preguntaron por los próximos rivales. Habló de rivales como el Levante, como el Valladolid, como el Huesca, como el Celta de Vigo. Y dijo algo. Dijo lo siguiente: todos estos rivales son superiores como clubes al Granada Club de Fútbol. Eso no es cierto. ¿Qué ocurre? Que los mismos jugadores pueden llegar a saber que eso no es cierto y a lo mejor ellos sienten que ese discurso es más automático, más que sentido. Y cuando tú no sientes que algo es real, que algo es cierto, pues no te puede motivar a lo mejor de la forma con la que Diego Martínez intenta realizar ese discurso. No es cierto, porque bueno, el Huesca como club no es el Granada Club de Fútbol, somos pequeños, pero ellos no son el Granada Club de Fútbol. Habló del Levante, de que llevaba más años en primera división que el Granada. Eso tampoco es cierto. El Levante no lleva más años que el Granada en primera división. Y el Valladolid puede ser un club similar al Granada, tampoco es mayor, digamos que similar en condiciones. El Celta sí, el Celta por su historia, sobre todo por su historia, por tantos años como lleva en primera división, por los años que ha jugado en Europa, sí, sí que se puede considerar un club superior. Pero a lo que me refiero es que cuando tú dices algo de forma automática, casi sin sentirlo, pues eso se transmite también, ¿vale? Y a mí me da la sensación de que en la última jornada a lo mejor Diego Martínez está diciendo las cosas no porque las sienta, sino simplemente porque ese es su discurso y lo dice de forma automática. Bueno, quizás sea el momento de seguir demostrando que lo que dices, que lo que sientes es sincero, realizar algunas modificaciones para seguir teniendo al equipo motivado. Porque en realidad lo que al equipo le ocurre es más tema de motivación, pienso yo, o más tema mental, seguramente agotamiento, poca frescura mental, más que tema de cansancio físico, porque el equipo físicamente, el partido frente al Huesca, terminó muy bien, como también terminó muy bien contra el PSV. Así que no, seguramente no será tanto tema físico, sino tema mental. En fin, por lo menos esperemos que ese empate in extremis, incluso que nos pudiéramos llevar la victoria a última hora, haya hecho que haya un poquito un punto de inflexión. Seguramente se van a poder ver los errores que se cometieron en defensa, error muy grave el que cometió, por ejemplo, Yángel Herrera, que dejó por la espalda que entrara un jugador del Huesca solo, prácticamente solo. Seguramente cuando eso lo analicen y viendo
el final que tuvimos, como casi sin hacer prácticamente nada. Incluso nos pudimos llevar el partido, probablemente eso sea un punto de motivación también para los jugadores para afrontar las siguientes jornadas en las que nos vamos a centrar más en la liga, vamos a tener más jornadas de liga y que son muy importantes, ¿eh? También yo creo que puede contribuir el descanso que se le puede dar a ciertos jugadores en el próximo partido frente al PAOK, que ahora lo voy a comentar. Bien, hablando ya del partido frente al PAOK, un partido en el que nos jugamos el primer puesto, a mí en realidad, imagino que como a todo el mundo prácticamente, bueno, no es que me dé igual, sino que casi que prefiero que los jugadores descansen antes que volvamos a poner a todos los titulares, que eso contribuya de nuevo al cansancio mental. Y que eso sea peor, aunque consigamos llevarnos el primer puesto. Porque ya los equipos que nos van a tocar en la siguiente ronda van a ser fuertes todos, prácticamente todos. Bien, vamos a un estadio complicado. Sería mucho más complicado si hubiera habido aficionados. Un estadio famoso, muy conocido por la alta presión que tiene el público. Incluso han tenido episodios complicados en los que también ha estado implicado el presidente del PAOK. Pero yo creo que puede servir para ir acondicionando a los jugadores que están empezando a entrar e incluso darle oportunidad a varios jugadores del filial que yo se la daría porque se lo están mereciendo. Y porque sería muy bueno para ellos como experiencia y para ir cogiendo minutos con el primer equipo, porque yo creo que hay algunos, sobre todo uno, del que muchos de vosotros ya habréis escuchado hablar, hay sobre todo uno que yo creo que va a coger minutos pronto y que va a ser importante en el primer equipo. Bien, para mí la alineación sería la siguiente. Yo pondría a Aarón como portero para darle descanso a Ruiz. En la banda derecha. Sobre todo para dar descanso en la banda izquierda, yo pondría al jugador del filial a Pepe Sánchez. En la banda derecha pondría a Pepe Sánchez, en la banda izquierda, para darle descanso, sobre todo a Neva, pondría a Fulquier. En el centro del campo, Nehuén Pérez Vallejo, perdón, en el centro de la defensa. En el centro del campo yo ahí ya metería a uno, a otro más, aparte de Pepe, metería a otro más del filial, Inma Ruiz. Inma Ruiz es un jugador que viene del juvenil. Teníamos dos perlas en el juvenil, que eran Inma Ruiz y Aranda. El que ahora está funcionando muy, muy, muy bien en el filial es Aranda. Los dos granadinos en el juvenil el año pasado estuvieron ya en el Recreativo Granada, no funcionaron bien, se le notaba que todavía tenían que hacerse un poquito, pero este año en el comienzo de temporada los dos están haciéndolo muy bien, sobre todo Aranda. Entonces yo en el centro del campo ya pondría a Inma, que Inma empezó jugando en el juvenil como media punta, pero ahora está jugando en el centro del campo como organizador. Inma, Milla, Etequi, para darle descanso a los otros jugadores del centro del campo. Luego en las bandas sacaría a Soro por un lado, sacaría a Aranda por el otro, aunque Aranda puede jugar casi en cualquier posición, pero bueno, sacaría en principio de extremo. Tiene mucha calidad, es muy buen jugador, mucho regate, tiro, lo tiene prácticamente todo. Es pequeñito, pero si va cogiendo minutos y va cogiendo confianza y va a tener un pedazo de jugador, además granadino de la cantera, vamos, sería perfecto. Y en la delantera yo pondría a Jorge Molina. También le daría minutos en la segunda parte a Puerta, es decir, por ejemplo, le daría una parte a Soro y otra parte a Puerta, para que siga cogiendo ritmo competitivo. Así. Yo creo que con ese equipo, con esa alineación, podríamos plantarle cara al PAOK, que podemos conseguir la victoria y podemos llevarnos el primer puesto. Perfecto, que no lo conseguimos, pues nada, no pasa nada. Como curiosidad, el rival del PSV, el Omonia, jugó el lunes, jugó ayer, así que. Bueno, no estará muy descansado. Ese partido seguramente se lo llevará el PSV en condiciones normales, lo que nos obligaría a nosotros a ganarle al PAOK, cosa que puede ocurrir perfectamente. Me gustaría en el próximo vídeo, en la previa frente al Elche, me gustaría repasar o comentar una entrevista que le han hecho a Roberto Soldado. Se la hicieron en El Larguero.
en el programa de noche. Y me pareció muy interesante, sobre todo porque comentó algunas cositas internas del vestuario, por ejemplo, a la hora de preparar los partidos, y me pareció muy, 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 muy interesante. Así que nada, el partido será el jueves y será a las 18:55. 18:55 hora española. Esperemos llevarnos la victoria, sobre todo esperemos que los jugadores importantes descansen. Si sacamos un resultado positivo, mucho mejor, porque podemos ya empezar a arrancar de nuevo, a despegar y a coger una inercia positiva. Y eso es algo que seguramente llegará antes o después, va a llegar. Espero que os haya gustado este vídeo y bueno, en la siguiente, si os ha gustado, pues espero que también que podáis verlo. Chao.